en mi brazo y me das la libertad. Corre por mí, por la tuya, corre por mí. Pero llegaron los días.
El primer amor, el primer amor,
pues amigos de TV5, el día de hoy estamos muy contentos porque después de un par de añitos ya me encuentro con el guapísimo de Germán Montero. Señorón, ¿cómo está? Encantado de la vida estar nuevamente por estas tierras, tenía rato que no los visitaba. Pero pues, ¿qué te digo? Me baja la adrenalina después de que bajo el escenario de una forma impresionante. Y la emoción es tan grande arriba del escenario, el cariño de la gente y la fuerza, la vibra. Es tan grande que revive uno arriba del escenario. Entonces ahorita ya estoy aquí así como durmiéndome, pero estoy muy feliz, estoy muy contento, muy agradecido y sobre todo pues bendecido, ¿no? Porque venimos después de mucho tiempo y la gente está más prendida que nunca, se sabe todas las canciones. Yo creo que teníamos muchas ganas de vernos mutuamente, ¿no? La verdad que sí, ya hacías falta aquí por la región Ciénega de Chapala, ya gracias. Te extrañábamos, tus fans también, ya pedían a Germán Montero y regresas en este año, bueno, a esta región en el 2016 con disco nuevo, como que traes un nuevo concepto, ¿no? Le sumaste seis las guitarritas y demás en tus presentaciones. Sí, son muchas cosas diferentes, es mucho aprendizaje. Yo creo que en este tiempo que tenemos que no nos mirábamos, ha habido mucho crecimiento, ha habido mucho esfuerzo, mucho trabajo, pero yo creo que está valiendo la pena, ¿no? Porque cada día nos damos cuenta que el público se va más satisfecho a casa, cada día se suma más fans, y eso es lo que a nosotros como artistas nos llena. Yo creo que es una bendición de Dios podernos dedicar a esto y que a la gente le guste nuestro trabajo, ¿no? Coméntanos un poquito, Germán, de tu nuevo material discográfico que estás promocionando. Mi nuevo material discográfico se llama Me Seguirás Buscando. Es un disco que acaba de salir a la venta, el cual me ha dado muchas satisfacciones. ¿Por qué? Porque es el primer disco que yo produzco, es el primer disco que yo estoy dirigiendo y que me ha atrevido a hacer cosas diferentes, ¿no? Porque al final de cuentas ahorita estoy lanzando mi propia empresa, mi propia editora, estoy lanzando lo que he aprendido durante tantos años, me estoy atreviendo ahora a hacerlo de una forma independiente. La industria de la música, ha cambiado muchísimo, sin embargo, tengo la gran oportunidad y la gran bendición de que nuestro público nos apoya mucho y que existe el nombre de Germán Montero dentro de las listas de la música regional mexicana. Entonces, por eso nos estamos atreviendo a esta nueva aventura, ¿no? Y este disco, te decía, me llena de satisfacción porque Me Seguirás Buscando es el que me hace sentir pleno totalmente. Vienen muchas canciones mías, vienen temas de amigos míos, compositores. Es el tercer sencillo que lanzamos. Primero lanzamos Me Seguirás Buscando, después lanzamos una canción que es como una batucada brasileña, que se llama Yo Te Vi, que también estuvo rotando en los canales de video y en las radios. Y ahorita estamos lanzando, apenas acaba de salir a radio y a televisión, un tema que se llama ¿Quién Eres Tú?, que la cantamos aquí en vivo. Y impresionante, porque ahorita estamos en los primeros lugares, a pesar de que tiene tres semanas apenas que la lanzamos, pero ya en el monitor latino ya está hasta arriba, gracias a Dios. La verdad que ya hacías falta aquí con todo tu público, sí. Ya el público te extrañaba demasiado. Sí, los extrañabas, ¿no? Hubo un rumor de pronto que decían, ya se terminó la carrera de Germán Montero, ya Germán Montero está descansando, se está dedicando a su familia, a su vida personal, pero realmente estabas preparando muchísimas sorpresas para todo el público, pero nunca dejaste de trabajar. Jamás hemos dejado de trabajar, pues yo tengo que comer y mi familia también. No, y nos dedicamos a esto. Yo creo que la gente se confunde de repente porque piensan que siempre tenemos que estar en cuadro. Así es. Siempre tenemos que estar en la radio. Pero bendito sea Dios, te comentaba yo en la otra pregunta que pues ya son muchos años de trayectoria, ya son mucho catálogo, ya son muchos discos, muchos éxitos. Y yo creo que con la bendición de Dios y con la bendición de tener el público que tenemos, el equipo de trabajo que tengo, mi banda, mi rancho sinaloense, mi grupo ranchero, todo el staff técnico, o sea, yo cuento a toda la gente que está involucrada dentro de este proyecto. Entonces, pues todos tenemos que trabajar, ¿no? Y a final de cuentas nos hablan para trabajar. Y te digo, una cosa que de repente nos apartemos un poquito de los medios, eso sí, yo creo que también sirve para que descanse un poquito la imagen, pero jamás dejamos de hacer show. Trabajamos mucho en todos los Estados Unidos de punta a punta. Trabajamos desde Tijuana hasta Chiapas, trabajamos todo nuestro país. Créeme que no nos terminamos las plazas y bendito Dios, pues te lo vuelvo y te lo repito, siempre estamos haciendo cosas diferentes, siempre estamos experimentando, siempre estamos escribiendo, componiendo, produciendo, soñando
y sobre todo disfrutando esta bonita carrera que Dios me permitió realizar. Y conservándose, porque sigue siendo el mismo hombre guapísimo de siempre. Oh, gracias, mi amor. Y tú estás mejor que nunca, hombre, qué bárbara. No pasan los años, ¿ah? ¿Eh? No, muchas gracias. Oye, Germán, ¿por qué no invitas a todo tu público que te apoye, que te sigue en las diferentes redes sociales? Bueno, pues para que estén al tanto de todo lo que estás haciendo y vas a continuar haciendo. Claro, definitivamente para mí es bien importante que tú me sigas en mis redes sociales. Sígueme en Twitter, Germán Montero 5. Sígueme en Facebook, Germán Montero Música. Sígueme en mi nuevo canal de YouTube, donde estamos mostrando un poquito la parte que nunca he mostrado, que es la parte, no creas otra cosa, ¿no? No la parte íntima, la parte, pues sí, íntima, entre comillas, no, entre comillas, una parte más privada de Germán Montero, que es mi vida, ¿no? Estás conociendo cómo es Germán Montero, no en el escenario, sino bajo de él. Se van a divertir mucho, porque realmente yo soy una persona muy, muy relajado, yo soy una persona que me gusta mucho, pues, seguir siendo quien soy, seguir disfrutando de la vida y seguir agradeciéndole a Dios. Entonces, eso es lo que van a estar mirando. Suscríbanse a Germán Montero Live. Ahí estoy. Y en Instagram, Germán Montero 5 también. En Instagram también van a estar mirando mucha información. Y me gustaría que tú, que me estás mirando ahorita en esta entrevista, me siguieras si fueras mi amigo. Dime, te miré en la entrevista y ahí nos seguimos. Y ahí te va a contestar. Rápido les contesto, porque esa interacción que estamos teniendo con los fans, de verdad que es impresionante cómo uno se encariña. Antes yo no era muy cibernauta, que digamos, pero créeme que ahorita me tomo mi tiempecito para contestarles, me tomo mi tiempecito, sobre todo para agradecerles siempre. Así es, mijo, pues muchísimas gracias por este espacio. No, de verdad, después de un gran espectáculo aquí en San José de Gracia, Michoacán, gracias. Y es hora de que descanses, porque ya también se dio el tiempo para que, miren, para que las fans lo besuquearan un poquito. Bueno, le demostraron ese cariño que le tienen, ¿no? Sí, claro. Muchas gracias a mis fans. Muchas gracias a la gente que vino al evento aquí en San José de Gracia, Michoacán. Y todos los pueblos, todos los lugares que quieran estar con Germán Montero, que quieran que estemos en su fiesta, en donde quieran. De verdad, háblenos a través de las redes sociales. Ahí está la información donde pueden contratarnos y donde podemos estar con ustedes. De todo corazón, vamos a donde ustedes digan y hacemos un show como el que hicimos ahorita aquí en San José de Gracia. Pues Diosito te siga bendiciendo, Germán, y gracias. Para nosotros un placer de nueva cuenta saludarte aquí con las cámaras de TV5. Gracias, mi amor. Bye.